Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV, con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Más juntos con Generadores TV, muy pero muy feliz de que nos sigan acompañando. Anoche tuvimos un programa espectacular en Pimerados con Claudio Di Stéfano, que tan amablemente me invita a ser su co-conductor, y tuvimos a Alberto Levi, todos lo conocerán por Levi Marketing, aunque ahora no es más marketing, es management y de todo, pero se sigue actualizando, escribió 46 libros y la verdad que pasamos un programa muy intenso, porque son 3 horas todos los lunes, pero la verdad que está buenísimo y toda la cabeza que tiene y las experiencias, y fue nutriéndonos. Así que el que lo busquen en Pimerados en las redes y lo van a encontrar, y ya está colgado seguramente el link. Quería agradecerles, por supuesto, a Cañón y a Daniel, que nos acompañan y nos endulzan las tardes. Buenos Aires está medio ventoso, yo, como les digo siempre, desde Pilar. Acá Pilar, Buenos Aires, está ventoso, pero tuvimos un hermoso día. Quiero también agradecerles a todos los que nos van siguiendo, pidiendo temas, haciendo comentarios en Spotify, en Ideas Generadoras, el canal de podcast donde todas las semanas vamos colgando algo nuevo, y las charlas que vamos convirtiendo a podcast con los entrevistados de los mano a mano o de mujeres generadoras. La verdad que la estoy pasando muy bien por lo que se va generando. Estas mini audiencias que vamos generando tanto en Instagram como en LinkedIn, ahora con los podcasts, y bueno, los que nos siguen en la radio, y los mano a mano, mujeres generadoras, los LinkedIn Live, la verdad, muy pero muy bueno. Y ya agregamos, más allá de LinkedIn Live, YouTube Live, también en Facebook. O sea, estamos saliendo en simultáneo en las 3 redes, así que los vivos, así está bueno, vamos, seguimos sumando. Vamos a hacer una prueba en Twitter también, que creo que podemos transmitir con la herramienta que tenemos, creo que podemos transmitir en Twitter en vivo también en simultáneo. Así que para saludar, por supuesto, a Javi, a los Marbazo, a Tincho y Stefano en la producción, como toda la semana, y a los Marbazo que nos abren la puerta de su casa, de Comedio, que es fantástico cómo la pasamos. Pero Javi, te voy a pedir la plaquita de número 1, así no hacemos esperar a nuestra invitada de hoy. María Paula Stock, Country Manager y Head de Operaciones de Ombu Tech Services. ¿Qué tal, María? Más corto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación y todo muy bien. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por... Voy a ser poco original. Ya superamos el año y medio y nunca se me ocurrió otra frase más que decir. Gracias por compartir parte de tu tarde con nosotros. Cortaste tu día de trabajo para darnos herramientas y ayudarnos, así que muchísimas gracias a vos. No se me ocurre otra frase, siempre digo lo mismo, por eso yo no soy creativo para nada. Así, vamos con todo. Contanos, por favor, qué es Ombu. Contanos sobre Ombu y de tu trayectoria, de dónde venís y cómo estás encabezando y liderando esto, que por los productos que tienen, que están buenísimos, que después nos vas a contar. La verdad que es apasionante lo que hacen.
Bueno, se los cuento en una forma resumida. Ombú empezó el año pasado. La realidad es que vengo desde los 19, yo tengo 43 años, los 19 años vengo de empresas multinacionales y corporativas trabajando a nivel mundial, y uno de los ex CEO a nivel regional que trabajó para una empresa financiera, que nosotros trabajamos por una empresa financiera letona en Riga, que estaba basada en Riga, me vino a buscar el año pasado para armar Ombú, o sea, con un grupo inversor. O sea, yo desde el lado de liderar el equipo de trabajo, de armar el equipo de trabajo en Argentina para poder hacerlo expansión a nivel regional y luego mundial. Mariano Sade, que es nuestro CEO. Y bueno, y así nació Ombú. Ombú nace para poder empezar a dar servicios, más que nada apalancados en lo que es el pilar financiero bancario. Todos nosotros venimos del lado financiero. Nosotros nos conocimos trabajando en For Finance, primero en Argentina, luego en México, en República Dominicana y a nivel regional y para otros países del mundo. Y bueno, y Mariano también ha desarrollado otras compañías financieras en Estados Unidos, y hoy tiene su propia compañía con un grupo inversor, en el cual no es que brinda préstamos ni que da productos financieros, sino lo que él tenía la idea era de poder salir a hacer todo lo que es la consultoría y la transformación digital de las empresas financieras o las empresas, más que nada, sí, desde el lado de bancos, financieras, regionales, que estaban un paso atrás en todo lo que es lo digital, de nosotros poder darles ese conocimiento, transferirles todo nuestro conocimiento digital. Ombú, o sea, hoy está separado en dos grandes partes. Por una parte somos toda la parte de consulting y ya tenemos todo nuestro propio equipo de desarrolladores de tecnología y sistemas que están todos, o sea, bueno, hoy están todos repartidos en diferentes lugares, pero ya somos una gran cantidad de personas que trabajamos mucho para Argentina, pero más que nada para la región. Estamos trabajando para México, para República Dominicana, para Panamá, para Colombia. Y de la mano de todo de este servicio digital y de transformación financiera que estamos haciendo en varias empresas, decidimos traer y hacer partnership con algunas empresas a nivel mundial que fuimos conociendo con nuestra trayectoria de haber trabajado en otras empresas, y entre una de ellas es Unacast y Credolab, ¿no? O sea, que justamente Juan, vos mencionabas. Claro, ahí está. Por ahí pasa uno de los temas fundamentales, porque bueno, si empezamos con Credo Labs, bueno, el scoring financiero a través de soportes digitales, ¿no? O sea, la verdad que viene a patear tableros en el mercado y a hacerse un lugar importantísimo, porque si tengo bien, corregime vos si me equivoco, pero a través de los smartphones podés tener el score financiero, que eso está muy bueno. Exactamente, hicimos partnership con Credolab, que es una empresa que está hace ya 7 años en el mercado, está basada en Singapur, trabaja mucho con todo lo que es Asia y está muy abocado a lo que es Europa. Y justamente cuando nosotros la conocimos trabajando en esta empresa de Letonia, era cómo ellos podían tener la capacidad de no tener que basarse en historial crediticio, de cómo vos tenías, o sea, cómo estaban tus cuentas bancarias, de si vos pagabas o no pagabas la tarjeta de crédito, sino que lo que se fijaba era en tu comportamiento de pago. O sea, hoy la diferencia entre un Credolab y un buró crediticio es que el buró crediticio en lo que se basa es en el historial de tu comportamiento de pago, mientras que se basa en el historial, mientras que lo que es Credolab en sí, en lo que analiza es cómo vos vas a pagar de acá en adelante, ¿no? O sea, cómo vos vas a estar pagando tus préstamos o la tarjeta de crédito, infiere tu perfil crediticio. Entonces, la verdad nos pareció súper interesante y decidimos armar este partnership, ¿no? O sea, ¿Cómo es operativamente? Por ejemplo, yo soy una empresa y quiero saber el perfil comercial, como viste vos, pedís verás de una persona en este caso, u otras centrales de buró. Pero vos pedís el verás de tal, pagás tanto y te dan el verás de una empresa, de una persona X. Ahora, operativamente, en el tema con ustedes, con Credolab, ¿cómo sería? En Credolab, siempre cuando vos estás, te hago el ejemplo en una solicitud de préstamo. Cuando vos estás pidiendo un préstamo, tenés que cargar cierta información. En ese momento en donde vos estás cargando esa información, ya sea tu nombre, tu apellido, tu mail y tu celular, nada más que eso,
hay una parte en donde está todo, tiene todo lo que es compliance, o sea, que está reglamentado, es legal, no hay ningún problema, uno no, o sea, todo eso está dentro de todos los cánones y cumple con todo lo que es de los niveles de confidencialidad de la persona, pues analiza la metadata, no analiza la data personal de la persona. Entonces, cuando uno está cargando la información, hay un pedido de solicitud en donde el algoritmo, ¿sí?, porque es un machine learning, se mete adentro de tu celular y analiza un montón de variables. Analiza diferentes puntos del celular. Por ejemplo, las apps que tenés instaladas, la cantidad de mails que recibís mensualmente, ¿sí?, si recibís con attach, si no recibís con attach. Voy a hacer un ejemplo que siempre digo el mismo ejemplo cuando se analiza, que es, analiza 1.300.000 puntos en el celular, ¿no? Una cosa es en iOS y otra cosa es en Android. Y eso de ese 1.300.000 puntos, por ejemplo, analiza qué tipo de apps tenés, y este es el ejemplo que quiero dar, es tu perfil crediticio va a diferenciarse si yo tengo apps que, no sé, me gusta correr, me gusta el buen comer, me gusta hacer fitness, mientras otra persona que tenga apps porque le gusta jugar, le gusta apostar. O sea, claro, el celular es nuestra vida. Entonces, la realidad uno, cuando yo siempre digo, es cuando uno sale al trabajo, bueno, hoy en día no, ¿no? Pero cuando uno se va al trabajo, si te olvidas las llaves del trabajo, te olvidas la llave de tu casa, no volvés a buscarlas. Mientras que si te olvidas el celular, sí volvés a buscarlo. Entonces, el celular nos da muchas variables o nos da muchos puntos en donde se puede inferir cómo es tu comportamiento, cómo va a ser tu comportamiento a futuro. Ese es el ejemplo de las apps, generalmente lo damos porque es algo que es muy, muy diferenciado, pero enseguida se da cuenta cuando analiza el machine learning si sos mujer, si sos varón, si tenés apps cargadas. Por ejemplo, yo a mí me enseguida me infiere, yo tengo hijos y enseguida me infiere de que yo soy mamá. Bueno, y va ahí escoreando a la persona. Tarda 2 segundos. No son las mismas variables las que toma para mí que las que tomaría para vos, Juan, o sea, porque analiza diferentes puntos, y en base ahí, o sea, lo que hace es un scoring. Es un machine learning, o sea, generalmente lo que hay que hacer es presetearlo para cada una de las empresas, no se tarda más de 30 días, porque ya está acostumbrado el machine learning, ya es un algoritmo que viene trabajando, entonces es muy finito la diferencia que hay que hacer dependiendo de cuáles son las políticas crediticias de cada empresa, porque obviamente cada una de las empresas, bancos, financieras, tienen cada una su política, ¿no? Entonces, eso es lo único que hay que presetear. Pero en menos de 30 días estamos seteando y preseteando para que ya el machine learning empiece a funcionar. La verdad está siendo... fue difícil al principio, ¿por qué? Porque es algo muy nuevo en la región, es algo que no se conoce, es algo que nosotros todos, o sea, yo vengo del mercado financiero bancario y todos nos basamos en lo que es el buró crediticio tradicional. Esto es algo que viene y que todo el tiempo está aprendiendo y que cada vez todas las variables van cambiando, ¿no? O sea, ¿cómo infiero un algoritmo a través de un bot que se te mete en el celular? Pero bueno, así es como funciona. Claro, mirá, qué bárbaro. Y como decís vos, como está cubierto legalmente, ese bot es permitido y todo lo que sea confidencialidad de la información, todo está resguardado, o sea que no hay ningún problema. Exactamente, o sea, bueno, cumple con todo lo que es el GDPR de Europa, o sea, ya está acá avalado por diferentes estudios de abogados. Nosotros ya hemos hecho varias implementaciones en Argentina, como también en México, en República Dominicana, en Panamá, y realmente cumple con todo. ¿Por qué? Porque es binario. Lo que analiza es la metadata, no analiza la data ni la información del celular. No se fija en la persona, sino que es todo uno y cero, ¿no? Pero la verdad que es, bueno... hay diferentes lugares en donde uno puede estar integrando la solución, porque hay muchas soluciones dentro de lo que es CredoLab. Muy bueno, la verdad, maravilloso. ¿Y cómo ven el crecimiento del mercado? O sea, ¿son empresas que tienen que contratar un abono con ustedes o también por un one touch, o sea, por única vez? Quiero investigar cómo haces con las tradicionales, con Veraz, por ejemplo. Vos decís, quiero el Veraz de María, entonces yo pago y te pide el Veraz, o sea, me da tu Veraz, listo. O sea, sí, no hay así de forma individual, sino que se trabaja, ¿por qué? Porque hay toda una integración en lo que son las solicitudes, en todo lo que es el onboarding digital, así que no está, o sea, a mercado abierto, sino que se trabaja con cada una de las empresas, y aparte mismo porque hay que setear el machine learning, ¿no? El algoritmo, no es tan fácil, no es que automáticamente, claro, yo me fijo por tu DNI en la historia del crediticio.
¿Cómo vemos el crecimiento? La verdad que lo lanzamos, o sea, nosotros hicimos el partnership hace 3 meses y la verdad venimos creciendo mucho, mucho en la región. Ellos acaban de, aparte de terminar de fondear la Serie A, o sea, han tenido una muy buena repercusión a nivel mundial. Entonces, el interés cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque, Juan, todo esto es lo que se viene, ¿no? O sea, no quiere decir que hoy en el 2020 va a ser una explosión, pero es lo que se viene a futuro. O sea, es lo que se viene de cómo las personas, vos vas a estar pidiendo un préstamo y en el momento te van a estar, o sea, analizando tu perfil crediticio, ¿no? O sea, a ver, y no solamente sirve para analizar el perfil crediticio. En Asia, por ejemplo, lo tienen las empresas de low cost aéreas. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque las empresas de low cost aéreas, ¿para qué lo usan? Justamente para el programa de mixtaje. Cuando vos estás cargando, que vos te querés pedir un avión, cuando el bot se mete, enseguida ves si vos tenés otros programas de fidelización o de retención de otro tipo, de otra marca de avión, de otra línea de avión, digamos. Entonces, enseguida, ¿qué hace? Es, te ofrece el mejor asiento adelante de todo, y uno sabe que las low cost no te dan ni agua ni nada. Bueno, justamente cuando te sientan adelante y que se dan cuenta que vos tomás otras low cost, te ofrecen justamente todo un servicio de lunch básico, pero te ofrecen algo extra para que vos los vuelvas a elegir. Se usó para el Super Bowl, para ver dónde sentaban a la gente. La verdad que tiene un montón de usos, y eso es lo que viene, o sea, el Machine Learning viene analizando, ¿no? Y creciendo. Para seguros, para venta de seguros, para venta de préstamos, o sea, tiene un acuerdo exclusivo con Visa a nivel mundial. La verdad es muy, muy interesante. Bueno, estos Machine Learning nos van a ir ganando. A medida que vayan creciendo, van a ser la forma de la toma de decisiones, ¿no? Claro, bueno, sí, todo lo que es comportamiento predictivo, como Machine Learning o Watson, cuando fue lo primero que salió que conocíamos de IBM, decía, wow, que está buenísimo. Y vos decís, bueno, tienen reconocimiento predictivo de lenguaje para hacer los bots, los chatbots, por ejemplo, las más grandes, que vos crees que estás hablando con una persona y estás hablando con una máquina, y en realidad los verdaderos chatbots con reconocimiento predictivo del lenguaje es wow, buenísimo. Y bueno, y esto es también, saben dónde te vas a ir de vacaciones antes que vos. Más o menos, va a ser así. Entonces, todo lo, como predicen consumo, todo que ya se usa en un montón de empresas en el mundo. Así que la verdad que el Machine Learning ha crecido, bueno, y ahora para el historial crediticio, para construir justamente un scoring crediticio de una persona, la verdad que súper herramienta y no lo conocía ingresando desde un celular y analizando 1.100.000 puntos, la verdad, desde el celular, excelente. Sí, es un montón. Sí, también hay soluciones que si uno ingresa desde la computadora, ¿no? También hay otra solución que es ingresando de la computadora. Todo depende de cómo es el onboarding digital. Hay diferentes soluciones de cómo se integra para poder analizar de mejor manera a la persona, ¿no? Vos me preguntabas con respecto al crecimiento. A ver, la realidad que nosotros cuando hicimos el partnership, ellos no estaban todavía en la región y realmente venimos creciendo muy fuerte. Más que nada, a ver, si bien en Argentina hicimos el lanzamiento hace 3 meses, tuvimos mucha repercusión en todo lo que fue la región, en México, en Brasil, o sea, en los otros países. Y hoy estamos, bueno, empezando con Argentina, pero estamos siendo más conocidos en los otros países que acá, ¿no? O sea, hoy estamos trabajando con Uncopel, estamos trabajando con Banco Azteca, son empresas más grandes que justamente vienen de la parte offline, porque también lo que te permite, y que para mí eso es lo más interesante, habiendo estado liderando empresas de negocios financieras para poder dar préstamos, en donde uno está siempre buscando nuevos canales de adquisición, nuevos lugares en donde poder dar préstamos. ¿Por qué? Porque generalmente las políticas o los lugares en donde dan los bancos o las distintas financieras, siempre todos apuntamos al mismo lugar, ¿no? O sea, las políticas generalmente son similares, que situación BCR A1, que tenga los 24 últimos meses que haya pagado todas sus cuentas en tiempo y en forma, que tenga un determinado nivel de ingreso, que trabaje en relación de dependencia. Las políticas, más o menos, obviamente que cada uno tiene sus cosas, pero más o menos es lo mismo. ¿Qué es lo que te permite, aparte, este tipo de análisis? Es abrir un espectro de mercado más grande, que por eso Credolab tiene, nosotros lo trajimos para la región, porque nos parecemos mucho a todo lo que es Asia, que es justamente cómo darle préstamos o empezar a hacer realmente esa inserción financiera, ¿no? De las personas que no están bancarizadas, de las personas que no tienen un perfil crediticio
o por ejemplo de un chico que haya empezado recién a trabajar de 19, 18 años, 20 años, quiere tener un préstamo y tiene solamente 3 meses de trabajo o 4 meses y no tiene, o sea, un historial. Entonces es cómo uno empieza a analizar a esa persona o cómo uno empieza a tomar, o sea, información de esa persona para realmente darle un producto financiero, ¿no? O claro, la inclusión financiera, como cuando salió Ualá con las tarjetas, tú decís, bueno, tenés una tarjeta y, bueno, la verdad que son todos proyectos de inclusión financiera que ayudan y obviamente vas a tener más mercado, más todo, con todos los que dicen, los que saben del tema de gente de bajos recursos también, que son los más fieles pagadores, porque justamente nadie apuesta a ellos. Entonces, tratan de siempre dar y todo lo mejor de sí para cumplir con sus compromisos, que la morosidad aumenta en otros perfiles. Exactamente, bueno, y eso también te abre el abanico para poder empezar a incluir otras personas que hoy por ahí están dejadas de lado, ¿no? O sea, entonces creo que eso también es lo interesante. Uno cuando ya perfila su clientela actual o existente, luego poder pasar y empezar a poder abrir ese nuevo espectro que uno siempre quiere llegar. O sea, siempre uno quiere llegar a darle préstamos a esas personas, pero uno no sabe cómo analizarlas, ¿no? Porque no hay claro. Información. No, bueno, brillante. Y ahora pasamos al otro producto, porque habíamos... El otro producto también, si te parece, por ahora también estar analizando... Llámalo, audiencias, está construyendo cómo es el movimiento geográfico de gente por el tema del COVID. También es una súper herramienta que va a ayudar a la post-crisis y creo que, bueno, ahora mismo debe estar ayudando por justamente, si ustedes están midiendo demografía con eso, está perfecto. Sí, es la empresa es Unacast, que también, bueno, tenemos un partnership con ellos a nivel regional. También funciona desde el lado de lo que es los celulares. Y lo que permite es, o sea, ¿por qué tomó tanta preponderancia a Unacast? Fue porque lo que permite es ir viendo las personas cómo van moviéndose desde sus lugares o cómo el COVID se va expandiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite? Es saber quiénes son los infectados y cómo se fueron moviendo y en qué lugar o en qué distribución estuvieron a nivel nacional, a nivel de cada uno de los países. En Estados Unidos se está aplicando muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente Unacast lo que da es todo lo que son los puntos en donde hubieron mayor cantidad de contagios, en cómo esas personas luego se movieron, porque uno puede tener la trazabilidad desde el principio hasta el final, día por día, de cada una de las personas, porque es a través del celular. Esto generalmente los que más lo utilizan son las telcos, ¿no? Las empresas de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque empezás a tener, no solamente por el COVID, sino por un tema de cómo es los hábitos y costumbres de las personas. Empezaron, o sea, Unacast, la realidad es que no es por el COVID, sino Unacast en lo que se usa a nivel mundial, es justamente para ver en dónde se pone un shopping, en dónde se abre un supermercado, en dónde pongo una farmacia. ¿Por qué? Porque tiene tanta cantidad de personas que uno puede tomar decisiones a partir del movimiento, ¿no? Del desplazamiento. Uno sí, desplazamiento y densidad demográfica, entonces hacen eso, con los algoritmos van midiendo. Después hasta pueden tener herramientas para construir layouts, o sea, dentro de un shopping. Todo. Juan, la realidad es que cuando uno ve todos los tableros de gestión que ellos tienen una herramienta que se llama Turbin, que lo que ven es cómo se va moviendo la gente, y entonces a partir de eso, o sea, han definido en dónde abrir cadenas de supermercados. Esto fue pre-COVID, ¿no? Cadenas de supermercados, dónde poner cadenas de farmacias. O sea, eso se usa mucho en Europa y se usa mucho también en Estados Unidos para poder tomar decisiones, ¿no? Y mismo, a ver, ya con más, y yo hablo de una telco, pero también es, ya con una app de una empresa que tenga más de 100.000 personas, ya uno puede traquear todo. O sea, puede ser, ¿para qué? Para poder saber, bueno, por dónde pasa la gente estando en el momento de COVID para yo poderles ofrecer algo. Desde el lado comercial, desde el lado de marketing, desde el lado de transporte público. O sea, se puede utilizar en infinidad de situaciones. ¿Por qué? Porque uno puede ver, aparte lo ve por horario, uno lo ve por zonas, ¿no? Porque va ampliando lo que son los mapas geográficos. Entonces uno puede ir tomando decisiones
o hasta decisiones comerciales, ¿no? Decisiones de negocio, dónde abrir, dónde cerrar, estaciones de servicio. La verdad que es muy, muy, también se llama, es un SDK que se integra en la app de la empresa y la empresa empieza a tener toda esa información. Entonces, sí es una información que al principio está en bruto, digamos, y después a través de este tablero de gestión que se llama Turbine, uno analiza y lo que hace es un BI, ¿no? Un Business Intelligence, de empezar a sacar propias conclusiones para ir poniendo. Mismo por todo el tema de dónde poner carteles, dónde poner marketing, dónde poner, o sea, y hasta uno lo puede empezar a georreferenciar y por niveles socioeconómicos de poder empezar a separarlo, todo por las zonas. O sea, es muy, muy interesante. Pero ese es una casa. Y eso ya está disponible acá en este mercado, lo tienen ustedes. Exactamente, exacto. Estamos ya trabajando con algunas empresas y bueno, es más difícil, una CAST es súper interesante, es más difícil en el sentido porque hay que tener un volumen de gente, ¿no? Como bien mencionaba, la cantidad de volumen tiene que ser como mínimo de 100.000 personas para poder empezar a sacar conclusiones. Entonces tienen que ser apps más o menos que tengan o una clientela de 100.000 para arriba. Entendido. Bueno, la verdad, súper apasionante. Si te propongo, si tenés ganas de preparar algún caso de éxito y dentro de poco tiempo exponerlo, y así nos contás bien con un caso que el cliente te permita y ver un tablero de control, todo, porque mientras estamos hablando podemos pasar imágenes y esto queda grabado, genera un link, o sea, como para dar contenido, está buenísimo. Me parece que es una herramienta más y está bueno para que la gente vaya aprendiendo y que los que tengan más de 100.000 personas puedan también contar con el servicio de ustedes. Seguro. Déjame que armo uno para Credolab y otro para Unacast y así les mostramos las dos herramientas, cómo va a funcionar estamos aplicando acá en la región, mismo en Argentina, para que todos puedan tener una mayor idea de toda esta información, ¿no? Claro, así ven el caso práctico que también está buenísimo y bueno, me va a ser apasionante volver a hablar con vos y bueno, con todo el know-how que tienen, nos van a seguir dando muchas más herramientas. Así que bueno, María, yo te agradezco muchísimo. El tiempo es tirano, se nos ha volado, llegamos a la tanda, así que mil gracias por darnos tu tarde. Y bueno, prepará después con Tincho, nuestro productor, así está en contacto y vos decís cuando ya tenés un caso y lo preparamos para un programa posterior. Dale, Juan, muchísimas gracias por la invitación y vamos a estar preparando eso. Muchas gracias. Dale, buenísimo. Buenas gracias. Tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, un super caso, como habrán visto, el tema de Ombú Tech Services, la verdad, excelente. Vamos a la tanda y volvemos con todo con nuestro segundo invitado de la tarde. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Este lunes fueron días de presentaciones y lanzamientos muy, pero muy importantes para el mundo que rodea a Leo Messi, ¿eh? Porque desde que Leo Messi resolvió su tema con el club y comenzó los entrenamientos de cara a una nueva temporada, el Barça presentó la tercera camiseta del club, ¿eh? Y a las horas, Budweiser lo presentó como el embajador global de la marca a nivel mundial, ¿eh? De esta manera, Budweiser sigue metiéndose fuerte en el fútbol y contrata nada más y nada menos que al mejor del mundo, con una activación muy pero muy piola que es lanzar la botellita especial de Leo Messi, nombrándolo el rey de la cerveza. Ya Budweiser desde el 2019 viene acompañando a Marcelo y a Sergio Ramos, dos cracks del Real Madrid, en la cerveza oficial de la Premier League, de la Liga de España y de la Copa Mundial de Fútbol, ¿eh? Bueno, Budweiser ahora, bueno, juega en primera, juega con el número uno, juega con Leo Messi, y Leo Messi, bueno, ya tiene motivos para festejar y sabe que cervezas no le van a faltar. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia.
Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. La verdad que fue entre la inclusión financiera, que ahora vamos a volver a hablar del tema, y el tema de la geolocalización, no solamente por el tema COVID, sino para, hasta para decidir negocios, publicidad, acciones de marketing, la verdad, muy, muy buen caso. Gracias a Tincho en la producción, que consigue unos casos tremendos. Y para no perder más tiempo y no hacer esperar a nuestro invitado, Javi, pasame la plaquita de invitado de la tarde, así lo presentamos a Germán. Bueno, muy buenas tardes, Germán, Germán Mazzucchelli, CEO de Traza. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Juan? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, mil gracias por compartir tu tarde. Ahí, contanos primero, antes de pasar al producto específico de inclusión financiera, está buenísimo, ¿qué es Traza? Así nos pones a todos en órbita. Bien, perfecto. Sí, Traza, mirá, Traza es nuestra compañía, en la cual nosotros tenemos diferentes unidades funcionales, como decimos, y muchas de esas unidades funcionales están soportadas por una marca particular que se va haciendo conocida más. Una de nuestras marcas y unidades funcionales es Pago24, hoy en día, que lo que tiene dentro de un ecosistema que nosotros estamos armando ahí adentro son distintos productos. Uno de ellos es una billetera virtual que está adosada a una tarjeta prepaga Mastercard, ¿no?, soportada por Mastercard Internacional. Es precargable también, es una tarjeta Pago 24, que esa sería como la parte virtualizada que nosotros decimos del ecosistema. Y a esto nosotros generamos otro producto que se llaman centros de servicios, que son los locales que nosotros le decimos Pago 24. No son ni más ni menos que centros de servicios donde se cobran facturas, hacen retiro efectivo y todo este tipo de cosas. Dentro de esa pata, porque nosotros decimos que somos como una especie de entidad casi bancaria, digamos, extrabancaria, no somos bancarios justamente, pero en la cual nosotros con la billetera más la master damos el soporte tecnológico y una especie de home banking, y donde nuestros centros de servicio pasan a ser como las sucursales de esos usuarios y hasta comercios que lo pueden utilizar. Entonces ahí es donde nosotros formamos un ecosistema
bastante fluido, de low cost, como decimos, y de mejor llegada o más práctica para distintos lugares. Claro, tenés y la situación de vulnerabilidad de muchas comunidades, muchas personas. Entonces decís, bueno, ¿cómo podemos alojar a más gente en el sistema financiero, ¿no? Es una inclusión financiera, como estábamos hablando con el caso anterior, que es apasionante cómo lo van llevando. No, totalmente. Bueno, mira, dentro de lo que es la parte del producto, que son los locales y centros de servicios Pago 24, lo que estamos desarrollando ahora es justamente ya entrando dentro del tema de lo que es la UMIF, como nosotros le decimos, que es Unidad Modular de Inclusión Financiera, es que a este tipo de centros de servicios, donde nosotros ya tenemos 25 a nivel país, los llevamos a este modelo que nosotros lo tenemos como empresa. Dentro de nuestro propósito de la empresa está incluir financieramente a todas las personas. Entonces, a raíz de eso es que pudimos desarrollar, y con lo que fue la pandemia, se ha expandido mucho este tema, y pudimos desarrollar esta idea que ya la veníamos trayendo. Que nosotros, nuestra primera incursión dentro de esto de inclusión financiera, y donde empezamos a hacer eje y darnos cuenta que realmente con nuestro producto y nuestras ideas y proyectos que veníamos llevando adelante, podíamos desarrollarlo y realmente llegar a la gente, fue en 2018, donde abrimos el primer centro de servicio en el barrio 31, en Retiro, en Buenos Aires, en la famosa Villa 31. Ahí es donde abrimos nuestro primer centro de servicios, que cobraba facturas, servicios, hacía recargas de insumos básicos para toda la gente, para toda la comunidad del barrio, y pusimos un cajero automático también para que ellos puedan retirar efectivo de ahí, porque particularmente en ese caso se daban de que tenían que caminar por ahí, salir del barrio, caminar, no sé, hasta Retiro, la terminal, que no siempre tenía plata ese cajero, o si no, tenían que irse hasta un lugar donde hubiera algún cajero donde podían retirar efectivo. Ahí pusimos un cajero 7x24, muchos nos tildan de locos en realidad, porque está puesto a la calle, o sea, no está ni dentro de un box ni nada, claro. Ni con puerta, nada, está 7x24 a la calle, como pasa por ahí en otros países, y la verdad es que funcionó muy bien, tuvimos buenas repercusiones, obviamente, con la gente que lleva adelante el barrio, del estado, digamos, nos han ayudado mucho, nos han dado una muy buena mano, y fue nuestra primera incursión dentro de lo que es esto de inclusión financiera plena y definida como tal. Ahora, particularmente, esta idea la reconvertimos después de un tiempo, qué sé yo, fuimos desarrollándolo, y como decía, ahora con el COVID, los centros de servicio, y particularmente ya siendo a esta primera, tenemos nosotros un centro de servicio que está en el partido de Seiza, un centro de servicio convencional. Cuando empezó la pandemia, la gente obviamente no podía trasladarse grandes distancias y demás, y empezaron a potenciarse todo lo que son comercios de cercanía, como nosotros decimos. Dentro de esos comercios de cercanía también están estos centros, y bueno, empezó a haber más caudal de gente y demás, y el cajero empezó a funcionar realmente muy bien, y en conjunto con la gente de Seiza, particularmente el intendente Gastón Granados y todo su equipo, que realmente nos ha ayudado un montón, empezamos a tener una sinergia ahí, donde ellos vieron que nosotros podíamos ser una solución para la gente de ahí, que requería, porque estaban recibiendo muchas asistencias sociales y demás, o sus sueldos tradicionales, no solamente por asistencias, requerían un lugar a donde sacar el efectivo y demás, y a través de estos comercios, este centro particularmente, se estaba llegando a la solución. Entonces, bueno, nos ayudaron mucho a ordenar la gente con los espaciamientos, con las distancias, qué sé yo, y bueno, ahí empezó la relación con ellos, que después, cuando nosotros retomamos otra vez este proyecto de UMIF, como decíamos, que lo teníamos ahí medio cajoneado, por decirlo de alguna forma, lo aceleramos, y en conjunto con ellos, como les decía, fuimos hablando y nos propusieron de hacerlo en lo que es la Plaza Leopoldo Lugones, ahí en el centro de Spegazzini, en la localidad de Spegazzini, dentro del partido de Seiza. Así que, bueno, nada, ahí instalamos una unidad modular que tiene este nombre justamente porque no es ni más ni menos que un container, ¿tá? Donde nosotros lo adecuamos, le ponemos cabinas blindadas y también le instalamos un cajero automático. Con esto lo que nosotros llegamos es al centro de Spegazzini, o en realidad que es un lugar donde en kilómetros a la redonda no había cajeros automáticos y centros de cobro de servicios, recargas también, como nosotros decimos, suelen ser recargas virtuales para telefonía celular, recargas para transporte público, que puede ser el SUBE, o muchas veces también de estacionamientos medidos en ciertos lugares,
pueden hacer remesas, televisión prepaga, también tenemos recargas esenciales como puede ser el de Nord prepago, muchos se está utilizando dentro de lo que es el conurbano, porque en muchos barrios y asentamientos nuevos hay luz prepaga, claro. Mucha gente no sabe de esto, pero bueno, nada, se pueden recargar también estos centros, y obviamente tenemos los más de 5.000 contratos que tenemos para hacer cobros de distintos tipos de facturas y servicios que tiene la gente. Entonces, con eso, y aparte la gente que tiene la tarjeta Master prepaga también puede recargarla. Exactamente, nosotros también lo que potenciamos a través de estas unidades es justamente que ellos puedan adquirir una tarjeta Master prepaga, ¿tá? Y con esto lo que nosotros vamos haciendo es, decimos a la gente que no está bancarizada, es ir metiéndola dentro de lo que es el mundo del dinero digital. Que le vayan perdiendo el miedo, que están muy acostumbrados, y porque tenemos una cultura muy grande del efectivo, que puedan ir perdiéndole el miedo a obtener dinero de forma digital. Entonces también promocionamos y tratamos de abarcar lo más posible con todos los clientes que vienen a pagar facturas y demás, para que puedan tener su billetera virtual asociada a una tarjeta Master prepaga, donde puedan cobrar sus sueldos o sus changas o lo que fuera. Y esa tarjeta claro. Después funciona como cualquier tarjeta bancaria, o sea, pueden ir a un cajero, retirar efectivo, pueden enviarse dinero, pueden pagarse ese servicio desde la aplicación y demás. Y también lo utilizan como este centro de servicios para poder hacer las recargas, también poder retirar dinero de la billetera en este centro de servicios. O sea, lo que nosotros intentamos con esto es llegar a lugares donde por ahí a entidades bancarias que son más grandes y demás se les dificulta. O sea, nosotros al ser más chicos, somos una pyme, tenemos mayor flexibilidad o agilidad en este tipo de cosas, y obviamente menos requerimientos para la apertura, que es un local simple, común y corriente, que abrir una entidad bancaria donde requiere muchas seguridades y protocolos para abrirlo, claro. y demás. Entonces, ¿Y estos formatos que van abriendo Container, son todos de ustedes, o van teniendo socios estratégicos, o van... O decir, bueno, puedo tener hasta un modelo de franquicias de esto, el que quiere tener un puesto en determinados barrios? Nuestro proyecto a largo plazo es ese, y de a poco, como digamos, este es el primero que nosotros instalamos, y lo estamos haciendo con un socio estratégico que ya trabaja dentro de lo que es Traza, que vende otros productos y utiliza otro tipo de productos, trabajamos muy en conjunto con ellos, y lo que más potencia esto y lo que más queremos es por ahí llegar a hacerle esta sinergia que estamos haciendo, por decirte, con la intendencia de Pegasine o de Seiza. O sea, necesitamos que sea un producto en conjunto, obviamente, donde por ahí nos brindan el espacio ellos, o los servicios y demás, o nos facilitan la instalación de todo, para poder llegar a más gente de mejor forma, porque es, como digo yo, es un win-win para todos. Es al municipio de Seiza le sirve porque está brindando servicios a su gente. La gente de ahí mismo, como decíamos nosotros, che, muchas veces tiene que tomar uno o dos colectivos para ir hasta un cajero a retirar la plata. Suelen juntarse 2, 3, 4, 5 familias en el barrio, llevan uno, se lleva las tarjetas de todos y va y retira. A veces llegan y los cajeros o tienen colas enormes, y cuando van a sacar la plata no hay más plata en el cajero. Entonces, con estos módulos de cercanía, donde vamos a intentar ir instalándolo en lugares donde realmente hagan falta, logramos cubrir esas falencias que por ahí solemos tener. O sea, y nosotros también nos desarrollamos como empresa, haciéndonos más expansivos, llegándonos a más lugares, que a través de los otros productos también nos sirve para llevar con otros productos nuestros para lo que es la localidad, por ejemplo, de Pegasini. Claro. Así que eso es un, como digo yo, es un ganar-ganar para todos en este sentido, siempre y cuando logremos estas sinergias y este trabajo en equipo que logramos acá. Respondiendo un poquito más a lo que es franquicias y demás, sí, obviamente dentro de lo que es el roadmap de este negocio, nos interesa, es a lo que apuntamos, y cuando salimos con estas cosas siempre nos encontramos, viste, con respuestas que, por decirte, ahora que los instalamos y qué sé yo, tenemos repercusiones y nos dicen, no, bueno, traigan a mi barrio, este no me queda tan cerca, podrían traer uno acá. O sea, todo el mundo como que quiere que instalemos una unidad, y obviamente nos encantaría, muchas veces obviamente, después no es viable o no es fácil tampoco, pero bueno, nada. Es obviamente a lo que apuntamos, y lo que nosotros intentamos es potenciar esto, de que si lo hacemos nosotros o quien lo pueda hacer, digamos, la idea es avanzar. Como decimos bien, estas unidades modulares nosotros las tenemos como empresa dentro de lo que es el área de triple impacto que nosotros tenemos, que es de inclusión financiera. Es poder dar algo a través de nuestra función privada que nosotros tenemos y nuestro producto que nosotros rentamos y vivimos de ello,
pero en las otras unidades y demás, y con este producto particular es como que lo utilizamos dentro del área de triple impacto de la empresa. O sea, lo único que queremos es llegar a la gente y poder hacer un beneficio de la mejor forma posible como empresa privada que somos, que como siempre decimos, che, no hay que ocultar que obviamente tenemos ingresos y beneficios de los productos, no particularmente por ahí con lo que es la unidad modular. Claro. Claro, ahí se complica más si no hay, si para tener una franquicia de algo, alguien que apueste algo que no genere ingresos, es medio complejo. Claro, no, exactamente. Digamos, a nivel franquicia sí se va a armar un modelo seguramente, y lo estamos armando ya obviamente, donde nosotros lo que siempre decimos es, va a ser una franquicia pero familiar, como decimos, por ejemplo. Yo puedo llegar a brindar una franquicia, pero siempre vamos a estudiar los casos en los cuales esto sea para una familia. Va a dar ingresos, da ingresos, obviamente, pero debe ser atendido siempre por la familia. El padre, con el hijo, con la mujer, lo que fuera. Son las personas que tienen que trabajar ahí adentro. ¿Ah? Y el ingreso va a ser el de ellos como sueldos de cajeros o de administradores de ese local. No es una franquicia para abrirla a niveles grandes donde una persona toma nuestra marca y empieza a abrir unidades modulares, y empieza a poner empleados terceros y tiene que tener controles de otro tipo. Es como que queremos dar autotrabajo. ¿Se entiende? Vamos a ayudar a abrir unidades modulares para gente por ahí tiene un ahorro, por algún ahorro que ha hecho durante un tiempo o porque ha dejado de trabajar en una empresa y tiene una indemnización guardada, no sabe qué hacer y demás. Y vamos a intentar apuntar hacia ese lado nosotros. Digamos, es nuestra intención. Estamos trabajando, obviamente, donde lo que es su sistema de franquiciados y demás, y esperamos poder llegar a tenerlo. No sé, te digo, para el año que viene, ojalá poder llegar a tenerlo. A medida de la experiencia, ¿no? Vamos obteniendo experiencia, vamos captando información de lo que nos va generando esto, y la verdad es que en lo que más apuntamos y lo que más nos gustaría, ¿no? Qué bueno, qué bueno. No, la verdad. Particularmente está este Gassini, la verdad es que le nació muy bien. Ella ya tiene una semana, esto por ahí para que lo tengan, y estamos teniendo más de 100 extracciones por día dentro de lo que es el cajero. Ya es como que muy nuevo, pero está funcionando. Hemos cobrado servicios, más de 300, 400 transacciones. O sea que para nosotros eso es una alegría, porque hasta que se conoce y pasa la curva de aprendizaje y conocimiento y el boca a boca de la gente. O sea, yo ya me pongo contento de que hay 200 personas por día que no están tomándose un colectivo capaz y están yendo a 500 metros o a un kilómetro nomás, que lo pueden hacer caminando, en bicicleta, de forma que sea, para retirar efectivo desde este lugar. O sea, ya está funcionando. Así que eso claro. Es lo que nos deja contentos. ¿Y el próximo paso cuál es? O sea, ¿para dónde están apuntando ahora? Mirá, la verdad es que a raíz de esto ha tenido buena repercusión y nos están llamando a distintos lugares. No tenemos ninguno concreto, hemos hablado con otros municipios y demás, pero no quisiera decirte algo que por ahí después no puede llegar a salir o lo que fuera. Y sobre todo como por ahí a veces nombrando involucro a municipios o a gente, ¿viste? Como que por ahí no quiero generar falsas expectativas, pero esperamos ya dentro de poco poder avanzar con una segunda unidad modular. En ese sentido, bueno. Sí. Mientras tanto seguimos abriendo obviamente centros de servicio nuestro. Sí. Los centros de servicio de ustedes, eso sigue como... Eso sí sigue, plan eso inicial, sigue como... como claro, como el plan inicial, digamos, como el producto, llamarlo principal. Estrella. Esto es como... Que el principal. Esto es como, lo de la unidad modular es como un apéndice de los centros de servicio. Centros de servicio sí, ya estamos abriendo, abrimos varios, ahora en Capital abrimos tres más, por decirlo. Abrimos en Jujuy, estamos abriendo en Salta, ya tenemos uno en San Peña, en Chaco, Formosa, Corrientes, Resistencia mismo. Bueno, acá en el Gran Buenos Aires tenemos ya también como 15 locales, estamos abriendo uno más todavía en Ezeiza, San Vicente, bueno, por todos lados, Lanús. La verdad que estamos abriendo en Solano, por decirte, tenemos uno muy importante en un lugar de mucha, mucha gente donde no hay bancarización, donde no hay bancos, o sea, están funcionando muy bien como centro inclusivo. Así que estamos muy contentos y eso vamos a seguir potenciándolo. ¿Y esos sí son todos de ustedes? Esos son todos nuestros o de, como decimos nosotros, gestores aliados que tenemos, que son... sí, locales son, que prestan un espacio, ¿no? Exactamente, nos van prestando el espacio y ponemos por ahí dos cabinas y demás, o con ya clientes nuestros de siempre, que ya son como socios nuestros, como nosotros decimos, que se lanzan ellos y nosotros los potenciamos desde Traza para que puedan abrirse su local y hagan un conjunto junto al resto de los productos que nosotros tenemos. Como les decía, tenemos varias unidades.
este ecosistema es uno. Hay otra que es la plataforma Telerecargas, que es el core de todo y de donde viene este tema. Tenemos otra unidad que se dedica a la distribución de productos físicos, que son exclusivos para los kioscos, por lo común insumos de kioscos y ese tipo de cosas, que es más de productos físicos. Así que son varios productos que tenemos, están todos un poco unidos, y tenemos clientes que ofrecen toda esa gama de productos. Bueno. Así que de a poquito es como que van armando también su ecosistema de trazas, que nosotros le decimos. Sí, sí, pero en todo está, como decías, muy bien y volcado a todo lo que hacen en la inclusión, y bueno, felicitaciones. No, imagínate que, como te decía, esto particularmente la unidad modular es una de nuestras grandes fortalezas de ahora y nuestro producto particular y principal que estamos ahora avanzando, pero en lo que fue la pandemia, por decirte, en lo que es nuestra otra unidad, que es Telerecarga, que es esta plataforma transaccional que tienen más de 15.000 comercios en todo el país, pudimos acelerar, tuvimos que acelerar a raíz de esta situación particular que se nos da, el desarrollo de, por cierto, que el comerciante puede hacer retiros de efectivo. O sea, hay ahora en más de, tenemos 15.000 comercios en total, pero ponerle que en 3.000 o en 4.000 comercios ya hay personas que están utilizando nuestro sistema para entregar efectivo. O sea, son todos puntos de entrega de efectivos. O sea, claro. Es como que hayan 4.000 cajeros más, porque la gente puede ir al comercio del barrio y sacar efectivo muy fácilmente, entonces ese comercio se convierte en un punto de extracción. Y la verdad que con eso también estamos muy contentos, nos han preguntado mucho y la verdad que venimos evolucionando y es un avance para todos. O sea, se potenció demasiado esto. Bueno, me alegro muchísimo y que alguien nos tire ondas positivas en medio de esta pandemia, cosa que es el propósito de este espacio es eso, generar, ser la caja de herramientas de todos los que nos escuchan y nos ven, porque esto se transmite también en YouTube, así que está muy, muy bueno tener casos como el tuyo, de que no se achican en el medio de una crisis y que siguen tratando de crecer, de ayudar, y bueno, como el propósito de ustedes es incluir, la inclusión está presente en todo lo que hacen, así que te agradezco muchísimo, Germán, ya nos estamos yendo también con el programa, pero bueno, quería felicitarte y agradecerte y espero que tengamos más casos la próxima apertura. Si querés venir a comentarnos en Generadores TV, te vamos a estar recibiendo, por supuesto, con los brazos abiertos. Buenísimo, Juan. La verdad que le agradezco un montón. Sirve, como nosotros decimos, esto es un trabajo de todos. Nos interesa, nos gusta. Lo hacemos porque somos muy apasionados de esto. Y nada, vamos a seguir para adelante y obviamente que les vamos a avisar para poder comunicarlo. Dale, buenísimo, te agradezco y bueno, te deseo muy buenas tardes y que sigan los éxitos, que sigan trabajando. Dale. Bueno, gracias a vos y gracias a todos. Un saludo gracias, grande. Germán, un abrazo. Bueno, Germán Mazzuccelli, CEO de Traza, nos visitó, nos acompañó en este estudio virtual, porque no estamos en nuestro estudio ahí en Ecomedios, a 2 cuadras del Obelisco, así que para ir despidiéndonos, porque el tiempo, como siempre digo, es tirano, después de casi 2 años siempre sigo diciendo lo mismo, que poco creativo que estoy. Que soy, no que estoy. Así que el tiempo es tirano, se nos corren los tiempos, pero muchísimas gracias a Jazmín, a Sofía, a Mari, que siempre me acompañan, como digo, con las locuras, Javi y Tincho y Estefano en la producción. Muchísimas gracias. Ahora creo que nos vamos con la plaquita de Spotify, súmense al canal. Ahora creo que esta noche o mañana se cuelga el nuevo podcast de la semana de Ideas Generadoras, nuestro canal en Spotify, así que después me van comentando por cualquiera de los medios que nos llegan, porque ya sabemos que o mandan mails, o se meten en Instagram, o escriben por LinkedIn, o acá en la radio. Así que mil gracias a todos los que nos van siguiendo, acompañando, y como dije al principio del programa, estas mini comunidades que estamos armando por intereses, y de acuerdo al contenido, pues estamos haciendo mucho contenido desde Grupos Generadores, así que muchas gracias, les deseo lo mejor. Muy buenas tardes y bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en Generadores TV de 16 a 17. Muy buena semana.
tenéis más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.